Hola mis estrellas, me voy a los carnavales con mis sobrinas y mis amigas, mis sobrinas y mis amigas, y mirad, es que no me acuerdo de grabarlo antes, este vestido negro que es de Stradivarius, así pegadito, medias negras, botas de Geox, este chaquetón de Zara, tres cuartos, con doble pecho que se llama, así cruzados los botones, tiene muchos, muchos, muchos años. Rafa ya mismo se va a trabajar. Y este bolso de mango que me salió por 6 euros y valía carísimas de piel, chulísimo. Y este pañuelo que es de... Creo que este pañuelo es de Stradivarius, creo. No, este pañuelo no me acuerdo dónde. Pero me encanta, la verdad que me gusta muchísimo y me lo pongo mucho. No hace tanto frío como para llevar bufanda, así que voy a llevar este pañuelo. Estrellas. Me he levantado, me he limpiado mi piel, estoy esperando una clienta, me queda media hora, entonces voy a aprovechar y a preparar estos paquetes, que he vendido el bolso este de mango al final. Tengo muchos bolsos, he vendido este chaleco de Anterina que tiene un montón de tiempo, pero está nuevo, creo que me lo he puesto solo una vez. Lo he vendido a muy buen precio, la verdad. Ya sabéis que tengo un montón de cosas en Vinted. Ahora os dejo por aquí cuál es mi perfil. Y bueno, el chaleco lo subí ayer y de momento lo vendí. Y el bolso ya llevaba como una semana y lo he vendido ya. Así que voy a preparar los paquetitos porque después de esta clienta aquí tengo otra clienta afuera y me pilla de camino el sitio donde los tengo que llevar a correo. Así que bueno. Hola mis estrellas, voy a hacerme mi radiofrecuencia. La primera, después del Dermapen, llevo este jersey de cuello alto rosita que es de... se llama esto de AliExpress. Este pantalón rosa de Stradivarius tan chulo, es que no me acuerdo si es de Stradivarius, creo que es de Stradivarius, sí. Esta chaqueta de cuero blanco que me la traje del Rastro por 2 euros, creo que fue. Que me la he puesto muchísimo, ya sabéis. Esta riñonera de Fila y mis bambas blancas de Mango. Y bueno, ahora me haré una foto allí del antes y el después. Voy sin maquillar, solamente con los labios un poquito rosa de Chanel. Y a ver qué tal el resultado. Seguro que buenísimo porque este tratamiento ya hace tiempo que me lo he hecho yo y es una pasada. Hola mis estrellas, aquí estoy en la Sormai. Ya he llegado, tengo cita a las 6:30 para hacerme la primera radiofrecuencia de unas tantas que me voy a hacer. Y bueno, pues ahora seguramente ya me haré una foto delante y después para que veáis. Ya me noto muchísimo. El dermapen lo he notado, pero mucho, mucho, mucho. Estoy encantada. La ceja me encanta cómo se me ha quedado con el láser. Ojalá me lo hubiera hecho antes. Y bueno, pues ahora seguramente ya me haré el antes y el después y os lo enseñaré por aquí en el vídeo, ¿vale? Igualmente os voy a enseñar la máquina y el proceso. Bueno, chicas, aquí estoy con Victoria, hoy otra chica distinta que es encantadora también. Y me va a poner esta máquina, que es Kelaya. Ya os expliqué una vez lo que es la radiofrecuencia, como por ejemplo es la otra que yo me ponía antes, por lo que hace una hipertermia en la piel, por lo que hace que al abrirse el vaso sanguíneo, pues el aporte de oxígeno de todos los componentes y todo lo que tiene la sangre te fluya más y te regenera el colágeno y la elastina. Se nota muchísimo desde la primera aplicación y eso es el tratamiento que me voy a hacer hoy, ¿vale? Así que ahora os iré grabando un poquito el tratamiento para que lo veáis y me voy a hacer una foto antes ahora y otra después, ¿vale? Para que veáis la diferencia. ¿Sabes tú que has estado vendiendo lo que son máquinas o trabajando No, hice con el ellas? curso para... conocía al que llevaba, digamos, la representación
en Andalucía, creo que era, hice un curso en Granada y quería él que yo trabajara con él, porque yo trabajaba para una empresa de cosmética, llevaba ya 4 años. ¿Sí? Sí, y llevaba todas las tiendas de Douglas que había en toda Andalucía, Levante y Portugal. Y entonces, después de hacer el curso, fui a hacerlo porque me lo ofrecieron y tal, lo hice, me gustó muchísimo, me encantó, claro. Pero después las condiciones que él me ofreció no me interesaron. Claro, que eso ya hace mucho también. Es que lo que yo hacía no tenía nada que ver con la venta, yo volví a vender otra vez, una máquina carísima, con buenísimos resultados, pero muy cara. Ah, qué guay. Ahora es momento de, aunque estés trabajando, pero relajándote también. Relajándome un poquito. Tengo hecho el láser en la ceja de hace unos cuantos días. Vale. No pasa nada, supongo, ¿no? ¿El láser has dicho? Sí. Porque se me quedaron el pigmento naranja, yo tengo hecho un microblading. Sí. De hace 3 años. Bueno, pero se me quedaron naranja al tercer mes, entonces me decidí ahora a los 3 años de hacerme el láser. Bueno. Y se me han quedado muy bien. Ahora me la toca hacer encima, claro. Claro. Dentro de 40 días. Pues hace 3 años ya había pigmento buenecito para que te saliera. Yo siempre me la he hecho en el mismo sitio y nunca he tenido problemas. A mí la última vez fue un desastre. Se me difuminó el pelo, horrible. Se me puso naranja. Se te quedó más, sí, más uniforme, en vez de que se quedara la técnica para que se vea. Claro, no, y encima naranja. Mira, si se queda como un sombreado tampoco me importa, ¿verdad? Pero es que se quedó horrible, ¿no? A mí me lo deshace. ¿Sí? Sí. Tu piel, ¿no? Mi piel lo reabsorbe y lo borra. Y lo borra. Me lo he hecho ya dos o tres veces. Hombre, yo es que me lo hacía todos los años, ¿eh? Sí. O sea, que hacer solo todos los años. Pero a mí me lo hacían en vez de con microblading, como si fuese micropigmentación. Ajá. Eso es mejor, se dura más. Claro, pues eso es. ¿Y ni eso te aguantaba? Eso es lo que me hacía. Pero porque donde yo trabajaba antes, mi jefa lo trabajaba con micropigmentación. La verdad que es una máquina que lo hace súper bien. Sí, ¿no? Lo que pasa es que trabaja ahí. Joder. No está aquí. Y súper guay. Ahora mi madre se lo va a volver a hacer. Pero es que se la deja súper bonita. ¿Qué le cobra? Ella cobra unos 300 euros así. Está bien, el paso y no todo, claro. Pero sí. A ver, normalmente suelen ser cosas que no son. 50 euros no te van a cobrar por eso. No, hombre, claro que no. La mía cobra también eso. Pero después al año me cobra 90. Sí, que ya por el mantenimiento te va cobrando menos. A ver, pero normal. Mira, a ver si se te ahorra bastante. Y los naranjitas, sí, casi no se ve, sí, sí. Parece más bien como marroncillo. Sí, y nada más que me he dado una sesión. Por cierto, que me dolió para morirme. Sí, porque eso duele como, es como lo de los tatuajes, ¿no? Eso duele para rabiar. Se hace pipi, pipi. ¡Ay, qué dolor más malo! ¿Con eso hacen también el carbon peel? Ah, no sé. El carbon peel es un peeling que se hace con ese láser. Te ponen una mascarilla negra de carbón. ¿Y te lo pasan por toda la cara? Y te dejan la cara negrita y conforme te van pasando la máquina se va comiendo el carbón y te va quitando la célula muerta en la primera capita de. ¿Te quita la célula muerta y la cara de vivir con ese dolor tan malo? No, pero eso no duele mucho. Esa es más superficial. Conforme va pasando por encima el láser se va comiendo el carbón y se va quedando tu piel libre. Es que hay una de cosas ahora, madre mía. Vaya, que el dermapen y eso no. Yo creo que el carbon peel no te deja tampoco la piel tan rojita como te la puede dejar el dermapen. A mí el dermapen me ha gustado el resultado, esto es genial, ¿eh? Se nota un montón. Hay que echarle paciencia porque hay que darle 2 o 3 días hasta que empiece la piel a recuperarse. Pero se nota, la regeneración es increíble. Sí, vaya. Sí. Ya estamos, como ahora nos han metido para hacer los coches de vitamina y todo eso hace bien poquito. Claro. Digo, a ver si más adelante nos pone para poner la BB Cream también con vitamina. Que eso es muy ¿La chulo. BB Cream? Sí. Un pigmento con color. ¿Para toda la cara? Para toda la cara. ¿Y lleva vitamina? ¿Y no hace falta maquillarte? Claro, te hace el efecto como de maquillaje. Oh. Yo lo he visto también, pero el microblading para ojeras.
Ah, pues eso sí queda genial, ¿eh? Yo eso tengo muchas ganas, pero no sé dónde lo hacen bien. Para la ojera y para las estrías también queda bien. Lo que pasa es que, claro, aquí que tenemos tanto sol, que yo, por ejemplo, ahora estoy blanca, pero yo me pongo súper morena en invierno. Claro. Eso es un problema. Ya. Porque, claro, tienes que tener. Si no mantienes tu mismo tono de piel, tienes un problema. ¿Y la muchacha donde tú te haces lo de las cejas también hace lo de la ojera? Pues no lo sé, le puedo preguntar, porque yo iré dentro de un mes así. Ella trabaja muy bien, la verdad. Yo es que no he ido a ningún sitio porque también es una técnica que aquí relativamente una chica poco, que lo hace, ¿no? Pero ¿la ceja? Sí, la ceja sí, lo que pasa es que lo de las ojeritas no. Ah. De todas maneras, imagino que luego más adelante, ya teniendo la máquina, pues se anime. Claro, que practique. Lo voy a tonificar la piel, ¿vale? Vale. Voy a echar una bruma. Huele genial. Sí, que huele bien, sí. Que me haya hecho trabajar los productos con muy buena calidad y son todos naturales, hipoalergénicos. Huele súper relajante, ¿eh? Y deja la piel estupenda. Luego te buscaré por internet para que tengas un follower más. Claro. Me gustaría en el futuro hacer un curso de microblading. Uh-huh. Porque la cejita ha sido algo que siempre me ha dado muy bien y me gusta mucho. No, yo eso no lo haría, ¿ves? Pero y la verdad que plasmar lo que hago simplemente con una depilación o un tinte en una cejita, que ya de por sí las dejo bonitas, pues... Hombre, claro, te especializas más en lo otro, ya es mejor, claro. Marca bien el pómulo. Es que ya se nota. Sí. Ya se nota cómo está este pómulo subido y esto está... Me lo ha pasado. Y luego la piel, a mí me encanta porque cada vez que lo hacemos la piel súper jugosa, brillantita, cambia hasta el tono, se ve cómo se activa toda la circulación, el riego sanguíneo, los músculos. Sí, sí, sí. La biofrecuencia sí es buena. Mirad mis estrellas, ya me he hecho esta parte con la radiofrecuencia y mirad cómo esta parte del rostro está plano y esta ya tiene forma, está marcado aquí, el nasogeniano está abierto, está marcado el pómulo y subido hacia arriba, esto también está subido hacia arriba, bueno, una pasada, ¿eh? Increíble, ¿no? Es que mirad. Ahora mismo ya se está quedando esto sin gel, pero como ya estaba terminando. Vamos a retirarte. No ve los pómulos, Dios mío. Han quedado bonitos, ¿verdad? Preciosa, vaya, Gabriel.
Bueno, pues ya acabo de salir de la Sermai y la verdad es que no es normal cómo se queda la piel, ¿eh? Estos tratamientos son la caña, o sea que se me difuminan las arrugas, una pasada. Y, y es que de verdad que el masaje que me ha dado último, bueno, nunca, nunca nadie, como yo soy formadora, nunca nadie me ha dado un masaje como me ha dado esta niña. Una pasada como trabaja esta chica, espectacular, como que se lo voy a decir a la dueña ahora, digo, vamos, la niña esta es una pasada, no la pierdas porque es increíble. Así que bueno, la verdad que estoy súper contenta. El tratamiento sale en... bueno, ahora os digo los precios, porque es que lo tengo aquí guardado, ¿vale? Bueno, aquí os dejo el precio. El precio normal de la radiofrecuencia son 59 euros y el pack de 3, 150, pero con mi descuento del 20% se os quedaría una sesión en 47 euros y si hacéis las 3, en 40 euros cada una, que me parece que es un precio que está fantástico. Y aquí os dejo esta foto donde se ve el antes y el después. Claramente el de la derecha es el después. El nasogeniano se ve mucho más abierto. No se nota la ojera ni la bolsita, aunque tengo poca, que tengo, pues ahí se ha metido hacia adentro y no se ve el color de la ojera. La parte de la barbilla no se ve tan señalada hacia adentro. O sea, una pasada. La frente también se nota un montón. Así que bueno, y eso solamente es la primera sesión. Así que bueno, ya iréis viendo paso a paso todas las veces que me la voy a hacer, cada 2 semanas y después una vez al mes. Y ya veréis la diferencia que se nota en la piel. Por ese dinero la verdad es que me parece un tratamiento